grande, representativa. Cada uno se diferencia con sus logos, con sus mensajes interesantes. Una imagen muy interesante me parece Pasión por el Éxito, como algo que sale de lo común, queda en tercer lugar. El grupo Movimiento de Resiliencia bueno, figura como que el nombre se distingue, ¿no? Porque es un término no tan común, que algunas personas posiblemente no lo entienden, ¿no? Que son personas que quieren salir de los problemas, de las dificultades, de las caídas, entonces queda en segundo puesto. Por la originalidad y por el trabajo de tomarse una foto y manifestar el grupo, el primer puesto queda con Cazadores de Éxito. Todos están demostrando originalidad, todos están demostrando creatividad, pero hay algo que de algún modo lo distingue. A ver, adelante, nuestro ministro. Adelante. Nacida en el Distrito Constitucional de Callao, tiene la edad de 23 años, actualmente estudia Derecho, ha estudiado 4 idiomas, entre ellos el francés, alemán y otros. Yo quisiera entregar esta rosa para otra rosa, con mucho cariño, mucho amor, no sé de qué lo reciba. A la siguiente dama, nació el 1 de julio de 1987. Su color favorito es el celeste. Su música que le gusta es la romántica. Ella actualmente está postulando para la universidad y ni más preámbulos ni demoras a la incalculable, la inigualable, la única Carla Primera de Perú. De mi grupo unido, Los Excepcionales de la Oratoria, tengo el agrado de representar y presentar a la reina linda, hermosa e inteligente, la reina Vania. En este hermoso día, tengo el agrado de presentarles a una linda persona, hermosa en todos sus aspectos. Y es que para comenzar, ella es proveniente de la ciudad de la amistad, la ciudad de Chiclayo. Ella tiene 15 años, actualmente se encuentra cursando el cuarto grado de secundaria. Sus diplomas respaldan su grandísima inteligencia, y es que ha recibido honores de primero a sexto grado de primaria. Como toda persona, ella tiene muchas metas que alcanzar y muchos objetivos que cumplir. Sin más atenuantes, le presento a su majestad, Maricielo del Milagro Samamé Delgado. Realmente la persona puede valer más por su vida.
mensaje que les voy a dar va a ser muy breve, tan solo es una frase: sean perseverantes. La perseverancia es la que nos hace alcanzar el éxito. Si nos caemos, volvamos a levantarnos, porque hay siempre una meta que seguir. Y bueno, ese fue mi caso, humildemente. Perseveré muchas veces para lograr un objetivo, ¿no? Que fue ser reina de belleza. Yo perseguí una corona por 4 o 5 años, perdí varios concursos. Y bueno, ¿era por qué? Porque todavía yo no estaba preparada para ser reina de belleza. Mejoré, me preparé, leí mucho, me mejoré como persona. Y luego así lo pude lograr. Así que sean perseverantes y luchen por sus objetivos. Gracias. No culpen a nadie, ni se quejen de lo que son, porque finalmente ustedes son los propios arquitectos de su destino. Acepten la responsabilidad de edificarse a sí mismos y tengan el valor para que cuando vuelvan a empezar de nuevo, empiecen con mucha más fuerza y no dejarse vencer por las adversidades. Que luchen por sus sueños y que nada es imposible en esta vida. Como peruanos, sabemos que el país se encuentra con una gran crisis ambiental. Ahora nos encontramos rodeados de tanta vegetación. ¿Cómo quisiéramos que por todos lados sea de la misma manera? Tenemos mucho futuro por delante y necesitamos el medio para poder lograrlo. Empecemos desde casa, en el centro de trabajo, centro de estudio. Aportemos un granito de arena para que nuestro país y el mundo siga con vida. Muchas gracias. Recuerden que para que la vida sea más interesante hay que perseverar. Nunca dejemos de soñar. Todos nuestros sueños, hagámoslo realidad. Sigamos para adelante, siempre seremos perseverantes. Recuerden que la juventud es una etapa muy bonita donde todos estamos tratando de alcanzar muchas metas y las vamos a lograr si nosotros ponemos todo de nuestra parte. Les recuerdo que la belleza no solo es por fuera, sino la belleza es espiritual. Busquemos las cosas con excelencia, hagamos bien las cosas y todos seremos triunfadores. Quiero compartir con ustedes un pequeño mensaje. El decirles que el motivo de estar presente aquí para mí es muy grato. Haber conocido a tantas personas hermosas e inteligentes, porque sé que cada uno de nosotros estamos aquí por querer lograr algo, por habernos trazado una meta y de hecho que la vamos a cumplir. Las metas se trazan y se cumplen. Podemos derrotarnos, de repente caernos quizá, pero levantarnos nos empuja a trazarnos nuevamente esas metas y lograrlos con mucha fuerza. Lo único que les puedo decir es que le pongan mucho empeño, mucho amor para poder conseguir lo que desean. He tenido la oportunidad de asistir a congresos acerca de cómo poder cuidar nuestro medio ambiente. Una compañera aquí lo dijo: parece que papito Dios fuera peruano, pues todo lo tenemos. ¿Y qué hacemos nosotros como peruanos para poder sacar el provecho de lo que tenemos? Pero estamos aquí y tenemos todas las capacidades necesarias para poder sacar adelante el Perú. Y no es necesario viajar al extranjero para poder hacerlo, pues desde aquí, desde nuestra madre patria, todo lo podemos hacer. ¿Saben quién fue Miss Perú 2008? Justamente una señorita que se llama Maciel Vidal. Y para todos, y qué sorpresa que nosotros la tenemos aquí. Ella es Cor de la Palma para ella. A ella. Ella es nuestra Miss Perú y es la Miss de todo Perú.